Stanisław Franciszek Sosabowski fue un famoso general polaco. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial era teniente coronel y mandaba un regimiento de infantería. Luchó en la batalla de Mlawa y en la defensa de Varsovia. Después de la capitulación de Polonia, escapó del campo de prisioneros de guerra y se unió a la resistencia. Luego escapó a Francia y más tarde fue evacuado a Gran Bretaña. Allí, su unidad se transformó en una brigada de paracaidistas y participaron en la malograda batalla de Arnhem. Los británicos culparon a los polacos y Sosabowski fue destituido del mando. Ya después de la guerra, trabajó como carpintero en Londres. No fue hasta el año de 2006 cuando el valor de Sosabowski y de los soldados polacos fue reconocido por la reina Beatriz de los Países Bajos. Finalmente se probó que el mariscal de campo Montgomery utilizó a Sosabowski como chivo expiatorio de su propio fracaso.